Hola a todos, bienvenidos a este espacio especial, un espacio creado especialmente para ustedes, donde queremos compartir nuevos conocimientos, nuevas prácticas que nos ayuden en el día a día. Espero que desde donde estén puedan conectarse con los suyos para disfrutar de esto que hemos creado con tanto cariño, especialmente para ustedes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sara Mesa y soy la creadora de Sara Cocina y Mente. Estoy muy feliz de darles a ustedes la bienvenida a este espacio que Bancolombia ha creado para ustedes, un espacio de aprendizaje, bienestar y entretenimiento para compartir en sus hogares, con sus familias, para salirse de la rutina. Espero que sea de mucho disfrute. Eh, que se la gocen y bueno, vamos a arrancar esta presentación que les traigo hoy, esta charla que se llama Alimenta tu mente y genera hábitos duraderos. Empiezo entonces por contarles un poco quién soy yo. Eh, yo soy una médica, estudié medicina, estudié radiología, neuroradiología, nutrición. Eh, aparte soy una cocinera apasionada, deportista <laughs> por siempre amo el arte, me encanta crear y cocina y mente es la confluencia de todos estos factores que digamos nace de esa necesidad de compartir, de conectar, de generar precisamente estos espacios de bienestar. Así que para mí es un enorme placer traerles a ustedes hoy este tema tan maravilloso. Ser neuroradióloga significa que yo veo cerebros y columnas, gran parte de mi día, y de esa curiosidad por el cerebro y por la mente, empecé a estudiar los alimentos desde otro punto de vista. No solamente los alimentos que consumimos, que comemos, sino todos esos otros factores que alimentan nuestro cuerpo, nuestra mente y, obviamente, el bienestar. Así que. ¿De qué se trata este taller? Bueno, este taller se trata de nuestra mente, de cómo nosotros podemos llevar ese cerebro, ese, digamos, órgano que es tan misterioso y que ahí está también nuestro comportamiento, bueno, gran parte de lo que define nuestra personalidad, de cómo lo podemos llevar a su máximo potencial. Eh, para esto, digamos, al, al empezar este estudio del cerebro, los alimentos, los hábitos, hacen parte estructural de ese buen manejo y funcionamiento de nuestra mente. Entonces vamos a aprender cómo hackear esos comportamientos, cómo generar hábitos duraderos desde los diferentes ejes del bienestar principales, no nos caben todos aquí, pero vamos a hablar de tres muy importantes y al final tendremos una actividad que desde acá yo ya tengo mis ingredientes preparados, a ustedes les deben haber llegado, eh, igual si no ahora les doy la lista de los ingredientes, es bastante sencilla, pero es súper rica para que cerremos esto con broche de oro. Entonces, bueno, eh, proyectándonos para este ciclo, digamos, de vida que ha sido loco para muchos, retador para todos, también difícil para muchos, hemos reevaluado nuestras prioridades, hemos reevaluado nuestra vida eh, y digamos la conclusión de muchas personas es que queremos y debemos vivir mejor. Lo que le damos a nuestro cuerpo en forma de alimento, en forma de actividades, es lo que va a determinar nuestro bienestar. Es, y todos estamos de acuerdo en que queremos vivir bien. Entonces, les voy a presentar acá un conjunto, digamos, de factores que para mí son nuestros ejes de bienestar. Nosotros estamos en el centro de estos factores, habrá muchos otros, pero digamos, estamos en el centro de la familia, la familia nos influye directamente, el ejercicio también es algo supremamente fundamental en nuestro bienestar, la mente, de la que hablaremos bastante hoy, y otros factores. Eh, muy importantes como el sueño, como el trabajo y algo que me encanta, que es la alimentación. ¿Qué son los hábitos? Vamos a empezar por los hábitos, porque como les decía al principio, este es el punto de partida para que todos esos ejes de bienestar funcionen. Los hábitos es nuestra rutina, es, digamos, cómo construimos todo el día a día de nuestra vida, pero que se vuelve algo también muchas veces subconsciente. Y es cierto que a veces cuesta mucho trabajo cambiar el chip. O sea, cuesta mucho trabajo cuando hacemos estos comportamientos sin darnos cuenta que pueden ser comportamientos que no nos estén aportando a nuestro bienestar. Entonces, en estas épocas, y también siempre, bueno, cuando uno se mira y se reevalúa, eh, muchas veces quiere cambiar algunos de estos comportamientos. Entonces yo les voy a mostrar, les voy a dar como unos tips para hackear esos comportamientos que pareciera que, que no podemos cambiar, que parece como si no nos pudiéramos deshacer de ellos. Yo les voy a dar unas claves ahora para hacer esos cambios y también para incorporar hábitos duraderos. Hay algo que es supremamente cierto que se cumple en casi todo. Y es que un cambio drástico muchas veces va a generar efecto rebote. No podemos partir de cero y llegar a 100. Entonces, parte de lo que vamos a aprender es hacer unos cambios escalonados para que esos hábitos puedan permanecer o puedan desaparecer, dependiendo si son buenos o malos. ¿Cuál es la motivación de un hábito? Eh, muchas veces, digamos, nosotros empezamos a adquirir, por ejemplo, el hábito del ejercicio, que es un ejemplo tan frecuente pues, en la vida diaria, porque tenemos una meta y queremos, de pronto, decimos, no, es que yo quiero correr una maratón, por decir algo. Pero entonces, aquí la primera invitación es, nosotros tenemos súper clara la meta y esto está maravilloso, pero tenemos que contar la historia a nosotros mismos, definir una narrativa que nos pueda llegar, llevar a lograr esa meta. Entonces, mientras más detallada sea esa narrativa, es más fácil de lograr. Aquí está el ejemplo. Digamos, quiero hacer mucho ejercicio. Entonces, yo la sugerencia que les digo es, bueno, ¿por qué no empezamos a estructurar esa narrativa? Digamos, ¿cómo hacer eso? mañana a las 6 de la mañana con mi mejor amigo en el parque al frente de la casa o con la aplicación que eligieron hacer a distancia, voy a hacer 10 minutos de yoga. Cuando uno se cuenta la historia superestructuradamente, digamos que es más fácil alcanzar esa meta que es tan importante a la hora de adquirir nuevos comportamientos. Y también aquí hay una cosa superimportante que es cambiar la narrativa de las historias que nosotros nos hemos contado toda la vida acerca de nosotros mismos. Porque es cierto que, digamos, nosotros desde que nacemos empezamos a generar nuestra identidad, la construimos nosotros y la construimos también del entorno. Cuando nos empiezan a contar otra historia del entorno, por ejemplo, es que la niña es muy grosera o es muy mal genio. El niño se lo cree y no solamente se lo cree, sino que tiene que vivir para demostrarlo. Y esto se empieza a quedar en nuestros comportamientos subconscientes. Entonces, esta es la segunda invitación que yo les hago y es cambiar esa narrativa, esa historia que nos contamos de nosotros mismos y se puede empezar mañana. Es decir, cuando queremos cambiar algo que no nos está funcionando. Nosotros podemos pasar la página y contarnos una historia completamente diferente. Para generar buenos hábitos y desaprender los hábitos malos, tenemos que empezar a definir eso que se llama una identidad. Les voy a mostrar acá entonces cómo es el enfoque que nosotros debemos tener para cambiar la identidad. Primero, no debemos partir del resultado y llegar como a lo que queremos ser, sino definir súper bien lo que queremos ser. Entonces, de nuevo, el ejemplo con el ejercicio. Es decir, no es, quiero correr la maratón, sino quiero ser una persona saludable, quiero ser una persona coherente, quiero ser una persona que se levanta, que hace ejercicio, que está en contacto con la naturaleza, que tiene un plan de trabajo, esa es la identidad. Los procesos serán el plan de trabajo y finalmente el resultado va a llegar. Eh, digamos, yo sé que esto puede ser como bastante información hasta ahora, pero estamos hablando y va a ser como un pequeño resumen en este momento de la estructura del hábito, el hábito que es subconsciente, que nosotros creemos que no se puede modificar, de cómo contarnos bien la historia para modificarlo y de cómo partir no del resultado, sino de la persona que nosotros nos estamos proyectando a ser con ese hábito. Olvidémonos de la gratificación inmediata, olvidémonos de decir, yo hago esta dieta relámpago de aguantar hambre 15 días para ser flaco por siempre porque eso no funciona. Además, somos una generación de la gratificación inmediata, nosotros con nuestros teléfonos, nuestra vida a mil, todo lo tenemos súper rápido y de pronto en esa, en esa velocidad de la vida que estamos llevando se nos olvida que hay cosas que requieren de un proceso y de un esfuerzo. Eh, y esto pasa con los hábitos buenos. Los hábitos buenos pueden significar un esfuerzo, pueden significar una inversión en tiempo, en espacio, en algo de sacrificio. Pero aquí hay un ejemplo muy chévere que me surgió a mí una vez que estaba en una playa llena de basura y dije, este es el resultado de la gratificación inmediata. Esta botella de plástico es el resultado de la gratificación inmediata de que todo está ahí y es desechable y pasa súper rápido, mientras que las cosas que son más lentas, como oh, un buen hábito, va a ser como un ahorro, va a ser como una alcancía, como una cuenta de ahorros. Nosotros vamos depositando en esa alcancía esos 15 minutos de ejercicio, esos 20 minutos, todo cuenta, todo vale, y el día que vayamos a sacar los ahorros están intactos. Mientras que... La gratificación inmediata es como decir, me gasto todo, me gasto todo, me gasto todo. Y el día que voy a sacar los ahorros, no tengo nada. Así funciona nuestro cuerpo. Hay que cuidarlo, contemplarlo todos los días un poco. Aparte, hay algo súper chévere que es la reacción en cadena. Y es una vez ustedes empiezan a hacer algo bueno por ustedes, por su mente, por su cuerpo, esto puede traer más cosas buenas. Un ejemplo súper chévere es, es sacar los tenis para hacer ejercicio y yo le digo a mis pacientes y a las personas cercanas que sacar los tenis realmente les puede cambiar la vida. Porque usted sacó los tenis, los ordenó, los puso al frente de la cama y puso la alarma y ahí ya sabe que se va a levantar. Entonces no trasnochó, se alimentó bien por la noche, madrugó y su ejercicio, eh, tomó un desayuno ligero porque está lleno de energía. Llegó a la oficina a tiempo, le fue súper bien en la reunión, llegó a la casa feliz, estuvo en un tiempo de familia delicioso, versus no sacó los tenis, se trasnochó eh, viendo muchísima televisión, no madrugó, le faltó al compromiso con usted mismo, eh, se le hizo tarde para llegar al trabajo, tomó un desayuno en el camino que no era el mejor desayuno, le fue mal en la reunión, llegó a la casa mal genio, no compartió con la familia y vean, es solo sacar los tenis. Entonces, estos hábitos que tienen esa reacción en cadena positiva, pues son maravillosos. Y lo mismo puede ocurrir con la reacción en cadena de algo negativo, ¿cierto? Que ya les puse pues, el ejemplo contrario acá. Para uno empezar a darse estos estímulos, digamos, de bueno, mi meta después de esta charla va a ser que voy a hacer más ejercicio, puede tener unas alcancías que las pueden marcar, un frasquito a un lado, que sea, esta es la alcancía de las donaciones que yo voy a hacer cuando no cumpla. Y esta es la de los premios. Porque funcionamos nuestro cerebro como un ratoncito de laboratorio con premios. Así que. Cuando uno hace algo bien hecho, le encanta que le digan súper bien. Y ustedes se lo pueden decir a ustedes mismos. Finalmente, lograrlo va a producir también un chorro de endorfinas delicioso que será la gratificación eh, orgánica que el cuerpo les va a dar. Pero funciona, funciona súper bien lo de la alcancía. Eh, pasamos entonces ya que estamos aquí diciendo listo cada persona que espero esté aquí conectada haya elegido o haga su lista y diga, este es el hábito que yo quiero cambiar, esto es lo que quiero hacer por mí, eh, recordemos siempre hablarnos con amor, porque muchas veces al mirarnos al espejo nos hablamos como si fuéramos nuestro peor enemigo. Entonces, aquí hay algo, y acuérdense, esto es alimenta tu mente también, ¿no? Es, las palabras son energía en nuestra mente. O sea, realmente, y perdón la redundancia de la palabra mente que la utilizaremos bastante hoy, cuando nosotros formulamos un pensamiento, esto es una sustancia química, es algo real que se transmite de una neurona a otra, de una célula a otra, es una molécula. Y no solamente esto, sino que va a generar una corriente eléctrica y una señal en el resto de nuestro cuerpo que es absolutamente cierta. Cuando usted se está diciendo cosas negativas, cosas feas, usted está generando realmente moléculas que apoyan eso. Entonces, al cambiar la narrativa y al generar estos pensamientos, estos sentimientos positivos, energéticamente y molecularmente, usted va a estar en bienestar. Ese es como un mensaje súper chévere. Yo sé que puede sonar un poco abstracto, pero es real. Créanle a esto, créanle al poder de la energía y de esas moléculas de su cuerpo, porque también son una reacción en cadena. Lo que pasa en nuestro cerebro llega a nuestro cuerpo. Un sentimiento, una emoción de tristeza va a generar unas moléculas que nos producen estrés, que nos producen ansiedad. Eh. Vamos a pasar acá eh, a, un, a algo puntual de cómo eliminar un mal hábito. Estos son los tips de hackear ese comportamiento, esa mente y son los cuatro pilares para eliminar un mal hábito. Primero, vamos a intentar que ese hábito no esté a nuestro alcance. Por ejemplo, eh, tenemos el mal hábito. De consumir un montón de mecato, entonces, pues no compremos mecato. Que sea poco atractivo, que no, que no esté ahí en la cocina, que esté lejos o que no esté, que sea complicado, que sea difícil obtenerlo y finalmente que sea menos satisfactorio. Por eso funcionan estas alcancías que son la, las alcancías de la recompensa o de la multa. Esta, estos pasos son súper importantes porque estos pasos. Si se reflejan, van a ser los pasos, digamos, exactamente al contrario, de generar un buen hábito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para incorporar estos buenos comportamientos a nuestra vida? Primero, vamos a hacerlo entonces fácil. No vamos a decir... No, es que yo elijo esquiar en la nieve, pero vivo en Cartagena. Pues cierto, ese no va a ser el hábito que usted va a elegir. Elija bailar, elija nadar, elija caminar. Diseñar un plan, como les contaba al principio, un plan estructurado para que esto se cumpla. Digamos, con una estrategia tratando de controlar todas las variables. El lugar, el momento, el ambiente, la compañía, eh, la secuencia de hábitos que también funciona súper bien, que no es solamente, digamos, sacar los tenis, sino también pegar ese hábito de algo que les guste hacer. Entonces, por ejemplo, me quiero empezar a leer más y siempre pongo a calentar agua para mi café. Entonces, tome su libro y lo pone al lado de la calentadora de agua y usted, mientras calienta agua, puede leer unas páginas. Y eh, después sigue entonces, si quieres aprender algo nuevo, te vas a rodear de personas que estén haciendo lo mismo. Busca un grupo, si quieres aprender a bailar, si quieres aprender a cantar, si quieres aprender un nuevo idioma, te va a servir mucho estar rodeado de estas personas. No dejar de hacer ese hábito dos veces, porque cuando empezamos a faltarnos, digamos, a esa cita que tenemos, lo que puede pasar es que nos desmotivemos un poco. entonces, digamos que faltaron un día a la clase de no sé alemán. pues no tratar de no faltar dos veces seguidas a esa cita. y también sirve un montón convertir el hábito en un ritual, en algo agradable. entonces, por ejemplo, si cuesta trabajo salir del hogar y de pronto eh, ir a una clase de ejercicio o ir a un gimnasio, sepan que tiene un ritual de recompensa agradable. Entonces, pueden decir, yo ya sé que cuando yo vaya al gimnasio, me espera en mi casa una ducha caliente con aceites de olor, con una vela, con un momento delicioso de cocina en familia, digamos que sea algo que ustedes lo conecten con algo que les guste bastante. Este es la primera etapa de esta charla. Estamos, hicimos una, un recorrido por los hábitos, hicimos un recorrido a través de cómo formular una identidad, cómo formular una narrativa. Eh, les di unos tips para eliminar un mal hábito, hacerlo difícil, hacer que no esté al alcance. Eh, ponerse trampas o hacerlo complicado, por ejemplo, si quieren dejar de ver tanta televisión, una silla bien incómoda, no un sofá <laughs> agradable, sino estar en un espacio que sea difícil o quitarle las pilas al control, o sea, algo de ese estilo. Y finalmente hicimos un recorrido a través de los hábitos buenos y cómo, digamos, adoptar estos hábitos buenos incorporándolos a nuestra rutina. Que tiene que ver mucho con la historia, con la narrativa que nos estamos contando para estructurar este plan. Vamos a pasar a un espacio corto de preguntas de esta primera etapa de la charla. Si algunas personas tienen preguntas, las pueden formular en este momento, antes de que pasemos a hablar de esos ejes de bienestar eh, y mucho más de nuestra mente. Si algunas personas tienen preguntas, las pueden hacer por el chat. Perfecto. Bueno, súper. <laughs> Qué bueno. Entonces, bueno, maravilloso. Ahora entonces, como les decía, son muchos ejes de bienestar, como eh, digamos mis favoritos, son de los que vamos a hablar ahora. Eh, y les voy a hablar de tres ejes principales. Vamos a empezar por la alimentación la alimentación es algo supremamente estructural en nuestras vidas. todos comemos pues, tres veces al día, algunos más, algunos menos, pero digamos que nosotros necesitamos los alimentos para vivir, aparte que la alimentación no es solamente alimentarse, pues para alimentar el cuerpo, sino que la alimentación es un espacio también de conexión, es una fuente absoluta de bienestar. y los alimentos, contienen todas, o sea, yo puedo decir que las moléculas más sanadoras que hay en este planeta para nosotros provienen de los alimentos. Para mí es súper apasionante ese camino de investigar los alimentos, de llegar a fondo de todas estas cosas que estamos descubriendo cada día y compartirlas cada vez más con ustedes. Y les quiero, digamos, preguntar y que ustedes se pregunten qué tan conectados están con su alimentación. Eh, porque muchas veces hay dos extremos, o sea, ni vivir para comer, ni comer para vivir. Eh, puede ser la persona que solo está pensando todo el tiempo, desayuno, almuerzo, comida, eh, está totalmente centrada en eso y eso tampoco es bueno, o la persona que no le importa alimentarse, que tampoco es bueno. Lo ideal sería estar en un punto medio de disfrute, de una relación armoniosa con los alimentos, ojalá con la cocina que es un espacio de tanto bienestar, de tanto placer, de tanta conexión. Eh, y yo les voy a compartir mis conclusiones principales de los alimentos para ver si algo resuena con ustedes. De pronto ahí encuentran cositas que pueden eh, incorporar a su vida diaria. Creo que estos tips van a ser súper interesantes. Empecemos aquí dando una pequeña introducción acerca de la salud planetaria y de lo que significa también el alimento, no solo para los individuos, sino para el planeta. Este es un acuerdo, una, un, un, un estudio de revisión multicéntrico muy importante en una revista científica de bastante peso, donde se llegó a la conclusión de que los seres humanos debemos volver a nuestras raíces, por así decirlo, a comer muchas más. Plantas, alimentos derivados de las plantas, todo lo verde, todos los colores, el arco iris, frutas, vegetales, tubérculos, semillas, nueces, porque nuestras elecciones alimentarias no solamente están acabando con nuestra salud, sino con la salud del planeta. ¿Esto qué significa? Y yo siempre les digo, ¿cuál quieren ser? Porque somos lo mismo. O sea, somos un sistema absolutamente interconectado. Este planeta es de nosotros y nosotros somos del planeta. Si nosotros queremos vivir en esa hermosa playa que les muestro acá o si queremos vivir en esa otra tan triste playa, ambas son reales y nuestro cuerpo está igual. Es decir, cuando nosotros adoptamos una dieta que sea coherente con nuestra salud, será coherente con la salud del planeta. En este artículo de revisión tenemos... Una gráfica que es mi gráfica favorita de todos los tiempos, que les voy a compartir acá, y es como un plato. Yo siempre les digo como si fuera una mesa y ustedes pusieran en la mesa todos los alimentos que se comieron al día, y debería cumplir más o menos estas proporciones. Van a ver que es bastante distinto a lo que nos decían anteriormente de las pirámides, etcétera, y es la mitad de su mesa. Debe estar compuesta por frutas y vegetales en mucha variedad, comiéndose el arco iris, sin miedo a probar frutas, verduras, lo que se les ocurra, ojalá, más de 30 diferentes a la semana. Y, y lo pueden mezclar y todo el día explorar. Eh, están los granos enteros en, ese, en esa partecita amarilla, que no sé si alcanzan a ver pues bien los letreritos, pero yo les explico. Eh, esos granos enteros son los que no hemos procesado. Es decir, lo que está lejos de la dieta estandarizada americana, entonces son quinoa, arroz integral, avena, toda esta variedad deliciosa. Hay, una, hay otro porcentaje grandísimo que pueden ver, que son las proteínas de origen vegetal, que son todas las leguminosas. En nuestra alimentación, digamos, eh, pues hispanohablante es bastante frecuente encontrar leguminosas. Y también algo que no es tan frecuente, que son las nueces y las semillas. Tenemos aquí, pues en las nueces y las semillas, no solamente mucha proteína, sino también ácidos grasos muy buenos para nuestro cerebro. Luego están los aceites monoinsaturados, que vienen principalmente de, de origen vegetal, del aceite de oliva, del aguacate y de las nueces y semillas. Y miren qué chiquiticos esos dos triangulitos, azul y rojo, que son los alimentos que obtenemos de los animales si así lo elegimos. Y es bastante menos de pronto de lo que estamos acostumbrados a consumir normalmente. Esta es una recomendación que no me inventé yo, es una recomendación que están tratando de transmitir y de aplicar en ojalá todos los lugares del mundo para tener un planeta sostenible y esta alimentación es una alimentación que contiene muchísima fibra. Y la fibra es absolutamente sanadora para nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar un poco más de la misma. Les quiero poner acá entonces, si ya ustedes recuerdan esa, esa tablita que yo la menciono muchísimo, la verán siempre en, en, en mis charlas, pasar a una pregunta y es ser consciente entonces de lo que comemos, de con quién comemos, porque es un momento de conexión y de bienestar, de cómo comemos, porque si nosotros comemos a una velocidad impresionante... No estamos, no estamos ni siquiera dejando que nuestro cuerpo nos dé señales de que, está, de que tiene saciedad, de dónde comemos. Porque muchas veces, digamos, yo lo viví 10 años de mi vida, desayuné en mi carro para poder llegar al hospital a tiempo. Pero es ideal, ojalá por lo menos sentarse, tomarse así sea 10 minutos sin el computador y comer bien. Y ojalá alguno de esos momentos del día compartirlo en familia para poder conectar para poder gozarse las preparaciones, para hacer de ese momento un momento de bienestar. Realmente si tenemos en cuenta estos tips y esa relación que yo les di, esto puede cambiar nuestra vida. Podríamos hablar de esto dos horas, pero tenemos otros temas. Entonces ahí les dejo el abrebocas de ese fundamento, de esa estructura de migrar a alimentos más reales que van a ser absolutamente sanadores para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Como les dije, les iba a hablar un poco de la fibra y les voy a hablar unos tips súper breves de cómo cuidar nuestro intestino. Resulta que de nuestro intestino parte gran parte de nuestro bienestar. Cuando nuestro intestino está bien, nuestro cuerpo está bien. ¿Y cómo cuidamos de nuestro intestino? Con la fibra. ¿Y de dónde viene esa fibra? Que es el prebiótico de las plantas. Los alimentos de origen animal no tienen fibra. Entonces, por eso la invitación es a comer, como se ríen algunos de mí, comida de pájaro, pero es cierto: semillas, nueces, leguminosas, granos enteros, frutas, verduras abundantes y variadas, y verán la maravilla, eh, esa, estas moléculas tan sanadoras que producen esas bacterias que habitan nuestro intestino al consumir fibra nosotros y. Que estas moléculas van a sanar no solo nuestro intestino, sino nuestro cerebro. Hay como una muralla que protege nuestro cerebro de todo lo que llega de afuera. Y cuando nosotros nos alimentamos mal, esa muralla se rompe, le, empieza, le empiezan a abrir huequitos, tanto a la muralla del intestino como a la de la mente. Cuando hacemos una dieta como esta que les acabo de mostrar, dieta no, alimentación, porque realmente es un estilo de vida, estas moléculas que se producen en nuestro intestino, van a reparar también a nuestro cerebro. Así que es mágico por todos los lados, gana gana y es mi mayor recomendación para ustedes el día de hoy. Eh, antes, digamos, de pasar a otro de los ejes, les quiero recordar, digamos, algo que yo resumí, que son como mis reglas espirituales de la alimentación. Digo yo espirituales, es porque cuando nuestro cuerpo está bien y comemos lo que es, también nuestra alma, nuestra mente, todo va a estar bien. Eh, traten de desayunar primero, un desayuno completo a la hora que, que lo hagan, ¿cierto? Cuando hagan ejercicio exigente, no olviden recuperar, porque sus músculos en el post ejercicio es donde se van a recuperar y donde se van a regenerar. Tomar agua filtrada, siempre tener un termo de agua que no sea de plástico, ojalá de vidrio o de aluminio. Eh, si algunas personas tienen un almuerzo lejos del desayuno, pueden tomar una media mañana saludable, es preferible eso a llegar muertos del hambre, digamos, al almuerzo. Y almorzar con ese plato, visualicen ese plato que yo les mostré, el almuerzo puede ser así tal cual el plato dividido como, como se los compartí. Algunas veces está, es válido tomar el algo, también de nuevo con estas, estos alimentos que les recomendé. Y una cena más ligera, porque es ideal de pronto tener un espacio de más o menos 12 horas para que el cuerpo se recupere entre el desayuno, pues digo, entre la cena y, el, y la siguiente ingesta. No aguantar hambre, porque realmente cuando empezamos a hacer restricciones y estamos limitándonos los alimentos por algún lado, vamos a compensar. Muchas personas pasan la semana en ayunos prolongados, en absolutamente nada, 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 y llega el fin de semana y efecto rebote, se comen todo lo que no se comieron en semana y eso es peor, entonces no aguantar hambre. Y tampoco pensar en la comida como un premio, como que me lo gané, como que estoy pecando, no, la comida es deliciosa, hay que disfrutarla. A mí me encanta algo que es la regla 80-20 y esto es alimentos algunos con moderación. Si ustedes siguen esa tablita que les compartí, el 80% del tiempo significa que hay otro 20%, que es el 20% del cumpleaños, de la comida con los amigos, de las dos copas de vino, y eso está bien y es válido y no es un pecado y no es nada malo, es simplemente parte de la vida. Entonces, claro, si fue un día de excesos, al siguiente día es simplemente compensar, compensar y listo. 80-20 es la maravilla para uno estar en balance. Eh, cocinen todo lo que se puedan cocinar, porque cuando uno prepara sus alimentos, sabe qué contienen y puede hacer mejores elecciones. Y finalmente, agüitas y polvitos, como digo yo, fan número uno, porque todas estas sustancias contienen antiinflamatorios, digamos, el, los tés, la cúrcuma, etcétera, eh, son eh, de verdad las hierbas aromáticas, también las especias, tienen todas poderes que también pueden sanar nuestro organismo. Y seguramente preguntarán por café, chocolate, vino. Aquí les muestro un café frío delicioso que me encanta eh, con leche de almendras. Eh, y esto es también, digamos, bueno, el café primero es un potente antioxidante, es un alimento maravilloso. Tiene unas moléculas que son sanadoras para nuestro cuerpo. La mayoría de las personas pueden tolerar aproximadamente 3, 4 tazas de café, excepto. Hay personas que lo metabolizan lento, hay personas que tienen bastante ansiedad y hay personas que luego de las 3, 4 de la tarde les puede producir insomnio. Estas personas ya lo saben, entonces no se excedan. El vino, muchos estudios hablan de que el alcohol del todo no, pero hay muchos que apoyan el consumo de una copa de vino tinto al día máximo, no estoy diciendo que todos los días, ahora no van a decir que Sara dijo que tomen vino todos los días, solo que digamos que si se toman una copa de vino tinto al día puede tener los poderes antioxidantes del de vino, específicamente una molécula que se llama resveratrol, que es bastante sanadora, pero es no excederse en esto, disfruten de su copa de vino, no se excedan. <laughs> y el chocolate que aquí hoy tenemos, vamos a hacer una preparación. El cacao es otro de los superalimentos, es absolutamente maravilloso, pero el cacao real como el que les traigo acá, no la chocolatina 99% azúcar y leche, sino el cacao, entonces es migrar como a esas, esos productos que tienen mayor porcentaje de cacao y menor porcentaje de azúcar, siempre les digo, ojalá mayor del 70% cacao. Eh, vamos a hacer entonces, este es el segundo módulo del taller. Vamos a tener en este momento un espacio para las personas que hasta ahora tengan preguntas. Tenemos un espacio de dos minuticos de preguntas para pasar al tercer módulo. Eh, las pueden escribir en el chat y yo estoy aquí súper atenta. Tranquilo. Perfecto. Hay una pregunta supremamente fundamental y es, ¿cómo hago para no comer tanto en la cena y no sentir hambre luego en la noche? Eso parte de la restricción durante el día, porque si ustedes desayunan mal, almuerzan poco, se comen un mecatico que sea algo, digamos que yo digo, sin contenido nutricional, van a llegar a la cena con muchísimo hambre. Pero si ustedes desayunan súper bien y súper bien es proteína, eh, alguno de los granos enteros que les dije, siempre frutas y vegetales, o sea, de verdad, inspírense de tomate, eh, eh, espinaca, cebolla, un super huevo, si les gusta el huevo, si no, el, eh, los que son veganos, pues será tofu, lo que sea, pero que sea un desayuno real con de todo. Como les decía, puede haber un espacio de media mañana, pero entonces que sea algo que sacie, un yogur griego, unas nueces, eh, una fruta, el almuerzo que sea también balanceado y suficiente, no quedar obviamente súper llenos, pero si comen con conciencia, mastican bien, pues van a tener un buen almuerzo y si llegan a la cena muertos del hambre, pues entonces también se vale un algo balanceado. Sé que hay otras corrientes que dicen que solo comer tres veces al día, muchas personas cuando empiezan a alimentarse súper bien, desayuno y almuerzo, realmente ya no tienen la necesidad de esos intermedios. Eh, pero esa es la mejor recomendación. Y finalmente, traten de tener ese margen de esas dos, como la alimentación circadiana, porque nuestro sistema hormonal está adaptado al sol. Entonces, cuando es de día, estamos activos con ciertas hormonas y cuando es de noche, otras. Y si le estamos dando comida al cuerpo hasta las 12 de la noche, estamos descobalando el sistema. Entonces, obviamente que si es la salida a comer con los amigos, no pasó nada. Es una vez, es el 80-20. Pero no es bajo nuestro control hacer esto, es decir, tratar de decir si desayuna a las 7 o a tratar de cenar a las 7 o a las 8, es un margen entre 10, 12 horas de descanso, pero lo más importante es alimentarse bien antes de la cena y una cena completa, porque entonces también si la cena es miserable, si es una arepa, obviamente les va a dar hambre, la cena debe contener también alguna fuente de proteína, yo amo el humus, por ejemplo, el humus con, es, con algunos vegetales salteados, con una arepa, con un aguacate, ya es una buena cena, ¿cierto? Espero con... Bueno, precisamente la ansiedad, nos preguntan, perdón, ¿qué puedo comer para la ansiedad? Resulta que muchas personas comen para la ansiedad, esa es la primera parte, digamos, de la respuesta, la ansiedad no debería solucionarse con comida. Lo mejor que podemos hacer para el manejo de la ansiedad desde los alimentos es tener una dieta balanceada. Esto significa que vamos a comer, como les acabo de contar, que todos los momentos que sean importantes, desayuno, almuerzo, cena, sean suficientes. Todos contengan granos, fuente de proteína, vegetales, fibras. Y también se ha visto que la ansiedad puede estar relacionada a la inflamación del cuerpo. Cuando nosotros comemos nueces, semillas, buenas fuentes de ácidos grasos, hay algunos que son muy antiinflamatorios y nos puede ayudar bastante, mantenernos bien hidratados y consumir suficiente fibra porque produce saciedad. Espero también haber contestado esta pregunta bien. Ahora vamos a pasar al tercer módulo porque recuerden que también tenemos actividad, así que vamos a hablar, yo sé que esto era alimenta tu mente, hemos hablado mucho de la mente, sí, pero vamos a llegar ahora a la mente como tal, vamos a a contarles, les voy a contar aquí un secreto súper importante y es, la mente no es rígida, es como si fuera plastilina. Cuando yo estudié medicina, a mí me dijeron, usted nace con un número de neuronas y más o menos ya, si las mató, adiós, no hay más, pero ahora sabemos que no es cierto. Hay una cosa muy impresionante y maravillosa de esta era, de esta década, que se llama la neuroplasticidad y eso significa, que nuestras neuronas hacen conexiones todo el tiempo nuevas sacan patas se conectan con otras áreas del cerebro por eso podemos seguir aprendiendo tanto pero no solo esto sino que también a través de buenos hábitos podemos estimular crecimiento de nuevas neuronas así que no es disculpa que yo no lo voy a lograr porque yo ya estoy muy grande o que mi mente ya es así y esto es inmodificable no todo se puede modificar existe realmente el borrón y cuenta nueva podemos aprender no les digo que volverse pues el compositor famoso, pero si no lo proponemos podemos aprender a tocar un instrumento, a hablar un nuevo idioma, a hacer un nuevo ejercicio, partiendo desde la repetición, la práctica, los hábitos. por eso los hábitos fue con lo que empecé para que lo tuvieran súper presente. Ahora sabemos que nuestra mente es algo que podemos estimular todo el tiempo y que ella puede modificarse literalmente a nuestro antojo. Si la estimulamos mucho y la estimulamos bien, la podemos llevar a su máximo potencial. Donde nosotros ponemos la mente, el cuerpo llega. Muchas personas, digamos, eh, dicen, es que yo no soy capaz de correr 5 kilómetros y un día cambian el chip y uno los ve a los 3 meses corriendo 10. Pero parte de decir, soy capaz, yo lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque tengo las herramientas para hacerlo. Entonces el, el, la disculpa de que, de que la mente es limitada, esa ya científicamente está comprobado que no. <laughs> Muchas veces también hay algo que nos, que nos pone bastantes trabas y es el estrés. El estrés genera inflamación. Entonces cuando nosotros nos montamos en un tren de vida a 500 mil kilómetros por hora haciendo de todo y perdemos, digamos, de, de base, de vista, ese cuidado, esos momentos de bienestar, que puede ser tan poco como 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche. Pero si nosotros nos desconectamos de eso y solo vivimos como el hámster, nuestra mente no va a estar estimulada. Nuestra mente puede ser nuestra mejor herramienta, y yo digo que junto con los alimentos, es decir, o sea, una buena alimentación y ese poder y esa conexión con la mente, ahí somos... Todopoderosos, superhéroes. O nuestro peor enemigo, si no creemos en eso, si no creemos en ese poder de nuestra mente. Eh, ¿Cómo nos vamos a conectar entonces? Ay, Sara, posición de loto. Bueno, región, si quieren hacer su meditación en posición de loto, maravilloso, pero hay muchas maneras de conectarse. Nosotros nos podemos conectar todo el tiempo y parte del mensaje de Cocina y Mente es a los que les gusta cocinar. La cocina es un lugar de alquimia, es un lugar de fluir, es un lugar de conexión. Estamos generando todo ese espacio para estar en bienestar. Entonces yo los invito a cocinar, a caminar, a respirar, a meditar, a lo que quieran, pero a tener 10 minutos, ojalá en la mañana, 10 en la noche, de darle a la mente ese alimento que necesita para estar estimulada y para estar centrada. Y les pregunto, qué actividades quieren ustedes hacer, qué actividades son placenteras para ustedes. Porque, pues, esas actividades les van a permitir vivir en el presente. Y cuando estamos viviendo en el presente, vamos a vivir plenamente. ¿Qué significa vivir en el presente? Significa la palabra, creo que las más usadas de esta época, es estar en mindfulness, conectado con el aquí y el ahora, no pensando en el futuro ni en el pasado, porque además Gran parte de nuestro estrés es inventado 100%, no existe, el futuro no existe. Entonces, nosotros si estamos conectados con lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, y sé que es muy fácil decirlo, muy difícil practicarlo, creo que lo podemos lograr paso a paso. Tampoco es un camino en línea recta, aquí no vamos a decir que, que esto pues es hoy empiezo y sigo súper exitoso hacia, hacia esa conexión, es un camino que se va haciendo así como, como una cierrita pero se puede lograr. Cuando uno dice, yo quiero disfrutar de este momento, me desconecto, voy a jugar con mis hijos 10 minutos. Eso es tan sanador, tan estimulante, que de verdad vale la pena hacerlo. Eh, bueno, vamos a pasar ya al tercer eje. Este es como mi psiquiatra favorito y es el ejercicio. El ejercicio es una herramienta maravillosa, absolutamente poderosa pero no solamente por lo que ya sabemos del ejercicio, sino desde el punto de vista del cerebro. Cuando nosotros hacemos ejercicio, producimos unas moléculas, ¿se acuerdan que les conté que las neuronas crecen y pueden nacer? Bueno, eso pasa también con el estímulo del ejercicio. El ejercicio produce también unas sanaciones, como produce unas señales que limpian, son como aspiradoras de nuestro cerebro, recogen cositas que están por ahí sobrando, que nos están inflamando. Así que la invitación es a conectarse con el ejercicio que quieran. No es como decirle a todo el mundo que salga a trotar, sino que haga lo que más le gusta. Hay un ejercicio súper fácil que es, por ejemplo, caminar. ¿Cómo vamos a hacer para amarlo? Porque muchas personas dicen que no les gusta para nada. ¿Se acuerdan al principio que hablamos de los hábitos y de incorporarlos escalonadamente? Bueno, aquí con el ejercicio el mejor ejemplo. Ustedes pueden hacer el primer día, literalmente solo ponerse la ropa y caminar dos minutos. Ya. El segundo día van a hacer cinco. El tercero van a hacer siete. Y un día, sin darse cuenta, van a estar caminando media hora y lo van a estar disfrutando. Y lo mismo para mejorar en lo que ya están haciendo. Es simplemente pensar en esto como algo escalonado, con incrementos graduales, que nos va a llevar a mucho bienestar. Eh. Bueno, acá pues les contaba que, digamos, es como una idea. Supongamos que no han hecho ejercicio en mucho tiempo o que quieren mejorar el ejercicio que ya están haciendo, todo cuenta. Muchas veces llegamos a la casa y decimos ya no me alcanzó el tiempo, no, es que solo tengo 15 minutos. Haga 15 minutos, eso es mucho mejor que nada. Todo cuenta, créanme. Ese gota a gota cuenta y programenlo súper bien. Volvemos al principio de sacar los tenis, nos puede cambiar la vida. Póngase ropa cómoda, utilice las ayudas que necesite, si es oír un podcast, oír las noticias, si tienen algún aparato en la casa, ver una película, no importa, utilice todas las ayudas que usted necesite para motivarse ropa cómoda es súper importante porque si sacaron los tenis de hace 10 años pues puede que se lesionen a la primera caminada cierto y no va a ser como tan rico Esta es una preparación pues extrema que les muestro el ejemplo que es la preparación de un Iron Man y es sacar 800 cosas pero es para que vean que la preparación es súper importante en, en planear un buen ejercicio entonces planeen con anticipación no empiecen a decir es que hoy ya es no es que hoy es hoy es 28 no yo empiezo el primero no empiece mañana. O sea, no empecemos como a prolongar las cosas. No es que es jueves, yo empiezo el lunes. No, empiece mañana o por la noche si quiere, ¿cierto? Y un ejercicio que les guste, un ejercicio que sea placentero, si le gusta bailar, baile, si le gusta jugar tenis, juegue tenis, lo que sea, pero muévase porque esto es fundamental para estar en bienestar. Nosotros, digamos, el cuerpo va a estar feliz y el cerebro más. O sea, por todos los lados también es el gana-gana. Sí. Si, si necesitamos más motivación, les cuento muchas historias que me inspiran. Vasos eh, Alexander es una historia que me encantó, lo escuché alguna vez en un podcast y es un ultramaratonista. Pero él empezó a hacer estas, estas carreras porque un día se sentó en un bar tomando cerveza y se dio cuenta que había aumentado pues, dos tres tallas en su, en su talla normal y dijo, voy a salir a correr. Llegó a la casa, le dijo a la esposa, voy a correr y volvió a los dos minutos y la esposa se rió de él. Y empezó con este incremento gradual hasta hacer ultramaratones. Es súper linda su historia. Y esta otra historia que les traigo es de un chico que se llama Chris Nick. Es un chico que tiene el síndrome de Down y que él se propuso hacer un 1% mejor todos los días. Y el año pasado nos hizo llorar a todos los atletas porque este chico completó su medio Ironman y eso es una cosa espectacular. La primera persona... Con esta condición que lo logra. Así que todos lo podemos lograr. Y por acá hay una historia súper chévere también que les muestro esta foto de estos corredores bastante locos. <laughs> es un documental, es un, corren, eh, se llama 3100 porque corren 3100 millas alrededor de una cuadra en Queens, en Nueva York. Son como 52 días corriendo, ellos no tienen reloj, no tienen nada, se les destruyen los pies, terminan la carrera, creo que menos que los que están en la foto, pero inspiran a que esto se vuelve un espacio de meditación, esto se vuelve un espacio de conexión. Entonces, los inspiro para esa actividad física maravillosa. Eh, vamos a pasar a la conclusión, ¿por qué falta hacer una deliciosa receta? Entonces, tienen el poder de modificar sus hábitos, la mente se deja modificar. Ustedes no saben cómo puede cambiar un cerebro solo aportándole buena alimentación, ejercicio y momentos de conexión. Yo diría que ahí está el 90% de la sanación de todos los cerebros, estén levemente inflamados o no inflamados, pero quieran mejorar, pero realmente con esta, este poder podemos lograr grandes cosas. Podemos modificar esa identidad. ¿Cómo así que tenemos una frente tatuado? ¿Es mala clase? ¿Es mal genio? ¿No es capaz? Eso no existe. Somos nosotros los que contamos la historia y los que se la vendemos al mundo exterior. La mente es el mejor aliado o el peor enemigo. Utilícenla como aliado. Esto también se cumple además con la alimentación. El cuerpo sigue detrás. El cuerpo es maravillosamente plástico también. <laughs> Recuerden los cambios escalonados, porque los cambios drásticos van a generar resistencia e identifiquen esas actividades placenteras. Si son la cocina, yo los inspiro y vamos a pasar a la inspiración. <laughs> Espero que hayan disfrutado mucho de la charla. Eh, vamos a pasar en este momento a hacer una preparación muy chévere que les traigo hoy y súper sencilla para esas personas que me dicen de pronto que voy a mecatear, no sé qué hacer. Bueno, esto para mí es como poder absoluto sanador de tener mecaticos ricos. Eh, pues tienen los ingredientes, pero se los voy a recordar. Acá tenemos medio banano, tenemos medio banano picado. Eh, si está muy grande el banano, si está muy chiquito, puede ser uno completo. Y lo vamos a poner en un bowl. Tenemos una taza de avena. Yo les dije que en hojuelas, ojalá delga, delgadas. La mía estaba en hojuelas gruesas, entonces yo hice trampa y la trituré un poco para que se pudiera incorporar bien. Tenemos. Una cucharada o dos, dependiendo, pues claro, como el tamaño del banano varía, <laughs> dependiendo, digamos, de, de, del tamaño del banano de aceite de coco. Y tenemos cuatro cucharadas de mantequilla, de almendras, de maní, de marañones, de lo que elijan. Yo al maní, pues digo, de la nuez que elijan, realmente el maní no es una nuez, es una leguminosa, pero va en la familia, pues, de de las nueces, pues no, por, no porque sea una nuez, sino pues como por su comportamiento. Y tenemos finalmente dos, tres cucharadas de cacao, 100% cacao. Recuérdense que les conté que era un superalimento alimento. Y algunos pedacitos de una chocolatina oscura, esta es del 80% picada. Unos chips. Y miren qué tan fácil. Ahora qué. Van a ver cómo se hace esto de rico y de fácil. Van a saber que llevarse un buen mecatico para la media mañana va a ser súper fácil. Y yo simplemente con mi tenedor voy a estripar acá mi banano. Lo voy a, y voy a incorporar, pues si ustedes lo tenían estripado antes, más fácil. Y vamos a incorporar todos los ingredientes. Y esto es a lo que yo llamo una Powerball o una bolita poderosa que mis amigas toda mi vida se han reído de mí y mi hermana también porque yo mantengo, <laughs> ellas dicen siempre tenés unos paqueticos, unos mecaticos en la cartera. Entonces vean cómo vamos. Yo sigo aquí pues revolviendo, pero aquí estoy integrando todo. Eh, ya les voy a seguir mostrando que estoy aquí en el momento de la batida lo pueden hacer en un procesador realmente pero como, hay, como estamos siendo súper prácticos porque me encanta que la cocina no sea algo intimidante que las recetas no sean algo que produzcan terror sino que a todo el mundo le quede fácil hacerlo por eso trato muchas veces de decir usted necesita un tenedor y un bowl y ya y aquí ya mi masita está miren, está súper eh, configurada. Yo simplemente voy a armar unas bolitas y las voy a cubrir con cacao para compartir aquí cuando terminemos. Les voy a mostrar cómo se hace una, una bolita. Esto lo pueden guardar en la nevera y les puede durar perfectamente una semana porque tiene banano, es más húmedo. Si ustedes eligen eh, hacerlo sin banano, le pueden poner dátiles triturados que les puede durar más. Entonces yo acá... Voy a tomar con mi cuchara más o menos una porcioncita. Pues para contarles, de aquí salen más o menos unas 8 a 10 bolitas, dependiendo. Y las cubro con mi cacao. Y les prometo que esto es delicioso. Lo meten a la nevera para que quede más durito y listo. Es una cosa súper rica. Voy a seguir armando las bolitas. Y quiero abrir un espacio, digamos en este momento, si hay más preguntas de los participantes del taller, mientras yo armo bolitas, puedo ir contestando. Juan David pregunta si existen frutas que sean mejor consumirlas crudas o en jugo. Miren, eh, cuando nosotros hablamos de jugos, empecemos a cambiar la narrativa. Y hablemos de batidos o de smoothies porque queremos que esté toda la fibra de la fruta. El problema, no sé si han escuchado, digamos que han condenado, por así decirlo, muchas frutas cuando están en jugo, es porque le quitamos la fibra. Recuerden que la fibra es una molécula súper sanadora. Y la fibra en nuestro intestino, aparte de todo lo que les conté, enlentece los picos de mucha azúcar en nuestra sangre, lo que se conoce como el pico glicémico. Al consumir la fruta completa con su fibra, si es una cáscara que se puede consumir lavada, incluso pues uno puede consumir hasta la cáscara del banano. O sea, lo que pasa es que hay que hacerle algunos procesos, pues, pero es como tratar de consumirla con la fibra. Y si vas a hacerte un batido con todo, digamos por ejemplo un batido de manzana con mango, con piña, pues la piña si no con la cáscara. <laughs> eh, asegúrate de tener la fibra y no pasa absolutamente nada. Es diferente a si tú te, comes un, te, perdón, te tomas un vaso gigante de jugo de naranja colado que le removiste toda la fibra. Eso te puede producir un pico de glicemia en la sangre. Entonces la recomendación es que si vas a consumir la fruta, la consumas con la fibra, independientemente de si sea masticada o en jugo. No hay problema. Esa pregunta estuvo interesante. Ja, Súper buena pregunta. Tatiana Pinzón pregunta. ¿Qué recomiendas para picar en el día entre comidas? Tengo como una batería súper importante de, de tips. Recomiendo mucho el hummus. El hummus es una pasta de garbanzos. Los garbanzos es una leguminosa maravillosa que también se hace con ajonjolí, garbanzos, aceite de oliva. Es supremamente nutritiva. Uno lo puede hacer súper fácil. Se demoran como tres minutos haciéndolo. Una vez tengan los garbanzos cocinados, lo guardan en la nevera, les dura una semana y se lo pueden poner a brócoli, a zanahoria, a una tostada de un pan de masa madre o de un pan de semillas. Eh, para mí es una super herramienta de entre comillas mecato. Otra super herramienta de mecato es, digamos, manzana con alguna mantequilla de alguna nuez. Entonces, si tienen un hambre, pueden partir manzana y ponerle dos cucharadas eh, de, digamos, mantequilla de almendras como la que yo utilicé hoy y es un mecato súper saciador. También nueces y semillas, pero tostadas por ustedes. Muchas veces las nueces y semillas que vienen en paqueticos están fritas y les agregan otras cosas. Entonces, asegúrense de comprar ustedes las almendras, los, los marañones, eh, la nuez del nogal y lo tuestan en el hornito de la casa y así se aseguran que es una súper buena fuente. Y finalmente, el yogur, el yogur griego sin azúcar, <laughs> eh, porque obviamente, si es un yogur así lleno de azúcar, no estamos haciendo nada. Que me encanta, por ejemplo, con una granola o con una de estas bolitas. Digamos, van a hacer ejercicio, digamos, salen del trabajo y van a hacer ejercicio y tienen mucho hambre. Se pueden comer una o dos Power Balls como esta y tantas. Yo tengo un montón de recetas de Power Balls en mi libro, en la página de Instagram. Ahí se pueden inspirar eh, con un montón de mecatos deliciosos. Súper buena pregunta, gracias, Tatiana. Maravillosa, otra pregunta súper buena. Manuel pregunta, ¿qué es una buena cena y a qué horas es adecuado cenar? Depende de tu rutina, Manuel, pero ojalá cuando estamos en la casa, eh, que no es un día atípico, que no es el día que salimos a cenar con los amigos, ojalá tratáramos de cenar antes de las 7 de la noche. Si no lo logramos, decimos, bueno, cenamos antes de las 8, pero tratemos de desayunar 7, 8 de la mañana para que tengamos una, un espacio de 10, 12 horas de, de no comer. ¿Qué es una buena cena? Es una cena, digamos, es algo similar al almuerzo, pero que no tenga tanta cantidad, pero que sí tenga todos los grupos de los alimentos. Entonces, aquí de nuevo el humus, o sea, yo puedo ir de humus. Aparte que se puede hacer de todos los frijoles, eh, de diferentes colores, de frijol negro, de, de, de frijol blanco, ponerle remolacha. Ayer hice un taller de alimentación basada en plantas, hicimos un humus de remolacha espectacular. Y tú le puedes poner esta proteína que es más suave o puedes, digamos, eh, comerte también otra proteína pues de origen animal si lo eliges, pero en una cantidad menor y que tengas muchos vegetales también para que te produzca saciedad y no te dé de hambre después en la noche. Una cena para mí maravillosa es humus, aguacate, arepa de arroz y vegetales salteados. Es una maravilla. O salmón ahumado con aguacate, con una tajada de pan de masa madre y con vegetales salteados. Esas son como... De, de las que recomiendo un montón, para los que comen pues peces eh, y hay sopas, por ejemplo, pero les pones granos, o sea, por ejemplo, si haces una sopa de vegetales, entonces ponle quinoa o ponle garbanzos eh, para que no te vaya a dar hambre después. Eso es como... Luis Javier pregunta si la miel de abejas es sana o puede producir picos de azúcar. Depende de tu condición basal y de cómo la consumas. Cuando, o sea, cuando hablamos de azúcar, digamos de gramos de azúcar en un alimento, no importa que sea miel de abejas o azúcar blanca, pues si estamos hablando solo del gramo de azúcar, eso va a tener pues, los mismos gramos de azúcar, ¿cierto? ¿Qué pasa con la miel de abejas? La miel de abejas tiene otras propiedades. La miel de abejas también tiene algunas propiedades antibacterianas, algunos minerales, y esto la hace mucho más saludable que un azúcar procesada blanca. Pero la, el secreto está en la cantidad y en con qué te lo comes. Porque si tú te comes una cucharada de miel sola, sin fibra, te va a producir un pico de azúcar. Si tú te comes como parte de una preparación, digamos de unas galletas de las que yo les enseño, que contienen un cuarto de taza de miel, pero contienen avena, contienen otras fuentes de fibra, contienen nueces, contienen semillas, tu cuerpo no va a hacer un pico tan alto de glicemia como si la consumes sola. La prefiero totalmente ante el azúcar blanca. Yo hace mucho tiempo no cocino con azúcar blanca. O sea, Hay veces... Utilizo azúcar en polvo para cubrir un turrón que me encanta y para hacer con mis niños preparaciones infantiles, pero poca, poca, poca. O sea, siempre estoy tratando de cocinar con panela granulada, reemplazando muchas cosas con, con dátiles, con caramelo de dátiles. Y, por ejemplo, en este caso, si se dieron cuenta, aquí no utilizamos azúcar. Me encantaría que lo pudieran probar, porque esto está súper rico. No son las más lindas que he hecho, pero están absolutamente deliciosas. Eh, y no tienen, o sea, solamente tienen banano. Tenemos espacio para la última pregunta. Bueno, una pregunta súper importante. ¿Por qué se dice que el cuerpo no necesita lácteos? Bueno, los lácteos es algo que hace, digamos, no sé, 20 años nos decían que nos teníamos que consumir como 5 porciones de lácteos al día. Eso era una locura. Dicen que el cuerpo no necesita lácteos por varios motivos. Primero que todo, nosotros somos mamíferos y como todos los mamíferos utilizamos... Eh, la leche materna durante los primeros dos años de nuestra vida, más o menos. Después de eso, nuestro cuerpo pierde la enzima para procesar la lactosa, en teoría. Pero como hay sociedades, específicamente en Occidente, que seguimos domesticando los animales que producen leche, nuestro cuerpo a lo largo de los miles de años se adaptó a seguir produciendo esa enzima. Si vamos a una población en Asia, hay muchas poblaciones que perdieron hasta el 100% de esa enzima, por eso no toleran la lactosa. Nosotros en Occidente muchos toleramos la lactosa bien porque tenemos parte de esa enzima, pues para nosotros. Ahora esa es la primera explicación. La segunda y entonces bueno ahí dirán, pero, pero es que es la base de la alimentación de muchas sociedades y por eso pues sabiamente nuestro cuerpo se adaptó. Hay otro tema que es la intolerancia a la proteína de la leche de la vaca que puede ser bastante inflamatoria. Hay personas que son intolerantes, hay personas que no. El motivo por el cual nos decían que consumiéramos tanta leche era porque tenía mucho calcio y el calcio es fundamental para nuestro desarrollo. Pero ya sabemos que el calcio está en otro montón de alimentos y muchos de origen vegetal. Por ejemplo, la pasta de jonjolí con la que se hace el humus, por ejemplo, un montón de vegetales de hojas verdes. Así que no es obligatorio comer lácteos y también fuente de proteína la podemos obtener de otros alimentos. Espero. Muy bien, pues espero, se nos acabó aquí ya el espacio, eh, espero que lo hayan disfrutado un montón, vamos a cerrar este momento y les recuerdo que tienen una, un link en el chat para contestar una encuesta. Eh, me despido de ustedes, si tienen más preguntas, recuerden que me pueden contactar en Cocina y Mente, en Sara Cocina y Mente. Eh, y pues obviamente súper abierta a responder todas las preguntas, me encanta. Ahí también encuentran información de talleres, encuentran información del libro y muchas recetas que espero los inspiren bastante para que practiquen esa alquimia en la cocina. Y yo voy a repartir aquí nuestro postre, que lo disfruten mucho. Gracias a todos. Tengo el trapito. <laughs>